Las manos de Marina Núñez del Prado han sabido acariciar, como el agua, materiales nobles como la piedra de granito y basalto, la madera, el metal y el yeso. Hoy su obra es símbolo no solo de la capacidad plástica boliviana, sino americana, así reconocida por los historiadores del arte escultórico. Marina Núñez del Prado nació el 17 de octubre de 1910 en la ciudad de La Paz, Bolivia, y falleció en Lima, Perú, el 9 de septiembre de 1995. Estudió en la Academia de Artes Hernando Siles entre los años 1927 y 1929, donde luego fue docente entre 1930 y 1938 de Escultura y Anatomía Artística. Residió por temporadas en Argentina, Estados Unidos y Perú. Expone su obra desde 1930 en varias naciones americanas. En 1952 participó del Congreso Internacional de Artistas en Venecia, Italia, con auspicios de la UNESCO, a donde luego concurrió a sus bienales. La obra de Marina Núñez del Prado ha sido valorada con importantes premios, tanto en el exterior como aquí en Bolivia. Entre ellos está el Gran Premio del año 1955 del Salón Pedro Domingo Murillo por su escultura en madera titulada Madre. Los temas desarrollados por la obra de Marina son fundamentalmente andinos. Así, por ejemplo, está su India, tallado en granito en 1951. Otra obra es su Venus Negra, tallado en piedra basalto. Otra notable obra es su homenaje a Gregorio Reynolds, instalado en el cementerio de la ciudad de La Paz. También ha realizado una serie de montañas de los Andes. Otra joya que salió de sus manos es la Virgen de Copacabana, también en piedra basalto. Igualmente hizo una serie que denominó Madonas y que hoy están en distintos museos. De igual manera, hizo bustos como el dedicado a Andrés de Santa Cruz y que está instalado en las gradas de la Universidad Mayor de San Andrés. Finalmente destaca su autorretrato, que ha sido realizada en piedra basalto en 1945. Marina Núñez del Prado confesó alguna vez: mi vida es mi obra. Siento la inmensa dicha de haber nacido bajo la tutela de los Andes, que son la expresión de la fuerza y el milagro cósmico. Así, mi obra expresa el espíritu de mi tierra andina y el espíritu de mi gente aymara, dice Marina Núñez del Prado. A esta idea habría que sumar una otra que concretiza el ideal de su arte, en que dice Marina: al esculpir una Madonna, he esculpido mi propia lágrima, y al modelar el brazo levantado de un minero, he traducido mi protesta por la servidumbre que pesa como una maldición sobre las espaldas de mi pueblo desde tiempos inmemoriales. La Nobel de Literatura, Gabriela Mistral, dijo en 1952: Marina es ya el caso de un maestro. A esta categoría se llega generalmente a la vejez. Los dioses que gobiernan la ruta hacia la maestría no lo hacen corta ni blanda para sus ahijados, el escultor y el pintor. Para la boliviana genial, la gloria se ha apresurado, pues su obra lanzada es ya ancha y ya podemos decir de ella, sin caer en hinchazón, que ella merece de la patria, según la expresión popular. Pero la patria suya hermosa Bolivia, ella comprende toda su América india y mestiza. La fiesta es, por lo tanto, para todos nosotros. El poeta Rafael Alberti escribió en 1959 a las manos de Marina: oh mano blanda y dura, jazmín y garra,
delicada mano, india mansa o quién sabe si feroz criatura, posible emperatriz de mi oriente lejano. Saludo tu escultura, grande y tan alta como tu altiplano. Completamos este retrato con la opinión de la curadora de arte, Micaela Pentimalli. Marina Núñez del Prado es, creo yo, un hito en el arte de Bolivia del siglo XX. También su figura alcanza niveles internacionales muy importantes. Marina es una escultora que pasa, como ella misma reconoce, por unos cuatro periodos en su obra. El primer periodo es el periodo musical, que está muy influido por la obra de Guzmán de Rojas, porque no nos olvidemos que Marina fue su discípula en la Academia de Bellas Artes. Después tenemos el periodo social, en el cual ella, siguiendo siempre esta línea indigenista propia de la época, del imaginario social de la época, retrata a indígenas del mundo andino y retrata también a mineros. Después tenemos el periodo del materno, podríamos decir, o sea, retrata la mujer madre como generadora de vida. Entonces aquí también hay una relación con la Pachamama, con la mujer, la tierra dadora de vida. Finalmente tenemos el último periodo, que es el periodo de las montañas, el periodo del paisaje, de lo telúrico. Estos periodos en sus obras se pueden identificar, pero también se integran el uno con el otro en la temática, en el interés que tiene Marina Núñez del Prado por el mundo andino, por la fuerza telúrica del paisaje, que son conceptos compartidos por los indigenistas, no solo bolivianos, sino también del ámbito latinoamericano.